Hola amigos, estamos en el arroyo de Sotelo, kilómetro 473 de la ruta 11, para mí el mejor pesquero de lisas de la zona. Se ven borbollones. Pero no sabemos qué es. Es un día de mucho calor hoy. Este arroyo lo que tiene es que tiene poca huella, tiene muchas curvas y es difícil caminarlo, sobre todo cuando llevas implementos de cañas encima. Vamos a recorrerlo y ver qué tal está. Y muchos. ¿Ven ahí? Muchísimo. Vamos a tratar de no hacer ruido y a ver si podemos tirar la caña acá.
sé si ven bien el agua, amigos. Hay muchos borbollones de lisas. No quiero hablar muy fuerte, pero son todas muy chiquititas las que se vieron saltar. Pero hay un montonazo. No sé si vieron el borbollón ahí. Estuve haciendo varios lances y coquetean con la línea, pero no comen. Y ahí se ven saltar, son muy chiquititas, es como que fueran crías. Pues son muy chicas, pero sí hay una cantidad impresionante de lisas. Vamos a movernos, a caminar un poco más. Hasta donde nos deje un poco la huella, hoy no creo que pueda llegar hasta donde yo quiero, que es la boca. Son muchas lisitas chiquititas. Ven, el camino no es el mejor para acceder acá. Y a medida que vas avanzando se va complicando, porque ya se pierde la huella, ya entramos en la zona de humedales, porque esto desemboca en la laguna Mar Chiquita. Y los yuyos, los pastos, son cada vez más altos. A ver acá arriba. Esto da mucha oscuro. Dos borbollones, pero puede haber alguna mediana de algún tamaño interesante. Hay mucha cantidad. Esta es la huella que yo les digo. Por acá sí se puede transitar, pero allá donde está el árbol aquel, a partir de ahí se complica un poco más. Generalmente los pescadores vienen a esta zona. Está más limpio. Ahora estamos yendo en dirección hacia la boca de la laguna de Mar Chiquita.
del otro lado del puente también suele ser buen pesquero. Eso lo vamos a visitar otro día. Acá es preferible venir con botas. Suele haber serpientes. Entre otras cosas. Acá no se ve movimiento. A ver, después de la curva aquella. Siguiendo al amigo Pato. Ahí salta. Estas chiquititas las que hay. Miren la vuelta que da este arroyo. Ah, ya saltó una lisa grande. No sé si la alcanzaron a ver. Grande o más grande de la que estaba mirando. A ver si se ve de vuelta. Si se deja ver de vuelta. Hay que venir liviano, tengo mucho peso encima y cuesta. Miren, ¿ven? Se mueven, es tremendo. Vamos a ver si podemos avanzar un poco más. Bueno, acá ya se pone complicado el camino.
tener cuidado donde se pisa acá. Los pastos no dejan ver si es suelo firme. Sí, son chiquitas la mayoría. Como que fueran crías. Es raro porque a esta altura del año ya tendrían que estar más grandecitas. Un poquito más hasta aquella curva. Preferible caminar por arriba, pero ven que ya, como les decía, con estos árboles ya hasta acá se dificulta mucho el acceso. Eso hay que venir, como les dije, liviano. Espero que les haya gustado. Este fue un video más. Hoy desde el partido de Mar Chiquita, Arroyo de Sotelo, sobre ruta 11. Gracias por llegar hasta acá, por mirar, por hacer el aguante. Y bueno, como siempre les digo, son bienvenidos a suscribirse al canal, dejar un like, un me gusta. Si es que les gusta, algún comentario, son todos bienvenidos. Les mando un saludo y nos vemos en un próximo video. Adiós.